Tiene la palabra el diputado Santillán. Gracias, presidente. Como diputado peronista que milita por un proyecto nacional que tiene a la justicia social como bandera, solamente puedo estar a favor de la vida. Soy papá de dos nenas y de un nene de un año y medio. Tal vez eso ayude a comprenderme en qué lado estoy parado. He seguido muy de cerca el debate y he hablado en mi provincia con muchas compañeras y mujeres que se han acercado a expresar sus pensamientos. Debo confesar que las distintas historias me han movilizado mucho. Muchas de verdad me han conmovido, pero nunca podría colocar mi mirada personal por encima de esta problemática social, sanitaria y de género. Este es un tema que debe abordarse como una política pública sanitaria, ya que el aborto existe con o sin ley vigente. Esto lo demostraron todos los números que se dijeron en las comisiones y en las reuniones que se sucedieron en el debate de este tema. Mi pensamiento tiene como premisa, señor presidente, que es el Estado el que debe garantizar la salud integral de las personas. Es el Estado el que debe acompañar a la mujer que tomó la difícil decisión de interrumpir su embarazo para que lo haga sin poner en riesgo su vida. Este proyecto de ley encarna la lucha de miles de mujeres por conquistar un nuevo derecho. Y quiero resaltar un aspecto que para mí es esencial. Si lo aprobamos, estaremos haciendo justicia social. Esta futura ley será una herramienta genuina de la justicia social. Servirá para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo sin distinción social ni económica, lo hagan en condiciones de salubridad aceptables. Es el Estado Nacional, este Estado Nacional, desertor de tantas garantías constitucionales, el que no puede ignorar que día a día, hora tras hora, muchas de nuestras ciudadanas se someten a un aborto con inseguridad. El sistema de salud está en falta, por lo tanto, es el Estado el que desampara a las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo. Las estadísticas nos dejan un claro mensaje. Debemos implementar políticas públicas en salud para evitar la mortalidad de las mujeres, productos de abortos clandestinos, y es por eso que es necesario aprobar esta ley, señor presidente. Sin ir más lejos y puntualizando la situación en mi provincia, quiero decir que en mi provincia, en Tucumán, aún no se ha garantizado que la educación sexual integral se imparta en todas las escuelas para evitar los embarazos no deseados y principalmente para que las mujeres puedan decidir libremente. A esto suma que en Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable. Es lamentable escuchar la cantidad de denuncias en hospitales y en centros de atención primaria de la salud donde no llegan los anticonceptivos estipulados en la citada ley. Por eso aprovecho este momento para exigir al gobernador de la provincia de Tucumán que aplique y adhiere a estas leyes nacionales, pero fundamentalmente al gobierno nacional que deje de desfinanciar a las políticas que ya están establecidas y que son un derecho y una conquista de las mujeres. Señor presidente, la maternidad debe ser una experiencia en la que la decisión de la mujer sea prioritaria. La maternidad debe ser una elección y es el Estado el que debe garantizar la misma. No es razonable que hoy en nuestro país una mujer que decide interrumpir su embarazo debe elegir entre la cárcel o la muerte. Es inconcebible desde una perspectiva a favor de la vida. No quiero dejar pasar por alto el discurso de un sector que está en contra de esta ley. Los mismos se opusieron a medidas como la asignación universal por hijo y a la asignación universal por embarazo. Este sector es el mismo que no quería que el Estado ayudase a las mujeres vulneradas. Es el mismo que hoy pareciera que está avalando el aborto clandestino. Señor presidente, para ir cerrando, quiero cumplir con un compromiso con unas compañeras de Tucumán que me pidieron que lea un párrafo de una carta escrita por una doctora tucumana, una ginecóloga, que se llama Cecilia Uset. En esa carta ella decía: me repugna un país donde después de un aborto las ricas se confiesan y las pobres se mueren.
donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con la bolsa de colostomía, donde las ricas hayan tapado la vergüenza de su embarazo en una clínica y las pobres queden expuestas a un prontuario policial. Por eso, señor presidente, para seguir siendo coherente en el tiempo que yo llevo en esta Cámara, en más de una oportunidad dije en este recinto que anhelo un país socialmente justo y hoy lo reafirmo. Quiero agregar que en ese país, y sin distinción de género, las futuras generaciones puedan crecer y desarrollarse libremente. Por esa patria justa y con constante expansión de los derechos, voy a votar a favor de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.